nosotros un tema importante. Así que quiero dar las buenas noches a estas grandiosas niñas hermanas, ¿verdad? Que siempre están pues con los conocimientos a mano para todos y todas. Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, Alex. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, vamos a ver estas niñas que ya son pues un tema obligado todos los viernes con el segmento infantil con preocupación de adulto. Adelante. Gracias. Buenas noches, feliz de estar aquí una vez más. Hoy les estaremos dialogando un poco de la cirugía plástica. Buenas noches, una vez más, el segmento infantil con todos ustedes. Hoy estaremos conversando de los riesgos y consecuencias de la cirugía plástica. La cirugía plástica es una especialidad médica que tiene como objeto la corrección y el mejoramiento de algunas anormalidades de origen congénito. Su finalidad es que el paciente que ha nacido con un defecto congénito o ha sufrido un accidente, recupere la mayor normalidad. La cirugía plástica se ha dividido en cirugía reconstructiva. Esto se impulsó durante la Primera Guerra Mundial, ya que muchos soldados quedaron desfigurados. Este tipo de cirugía se encarga de disimular o reconstruir los efectos destructivos. También encontramos la cirugía estética. Esta se encarga de modificar aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias para el paciente. Sin embargo, en muchos casos puede haber razones médicas. Cada vez es más frecuente encontrarse con mujeres que no se sienten completas, que están obsesionadas por su peso, arrugas o por su gusto. Estas van en búsqueda de la salvación, pensando que así se van a sentir completas, van a estar bien, sus problemas desaparecerán y serán más amadas. Es importante comprender que la obsesión por la belleza y la eterna juventud se ha convertido en una patología que puede llegar a ser adictiva. Que en un gran porcentaje son las mujeres que acuden al cirujano plástico en vez de ir a un psicólogo o psiquiatra para que resuelva sus problemas emocionales. Es tiempo de entender que quien está bien por dentro brilla por fuera. No importa tu peso o el físico, los valores serán quienes nos llevarán a ser aceptados no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. En otro orden, entre los riesgos de la cirugía plástica podemos encontrar trastornos de sensibilidad, rechazo de trasplantes, trombosis, dolor y reacción alérgica a la anestesia. Y entre las consecuencias están problemas médicos, adicción a las cirugías, resultados no esperados o la muerte. En el momento de la intervención, aclara tus dudas. Habla sin miedo con el médico. Pregúntale sobre tus inquietudes y acéptate tal y como eres. Y con esto concluimos por la noche de hoy. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias. Así es, niñas. Es un tema.